Hola, ¿qué tal, mis amores? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal Cocina con Nelu. Y en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo preparar una deliciosa crema de auyama. Así que sin más preámbulo, quédense viendo este video. Bueno, mis amores, para comenzar yo tengo por aquí esta auyama. En algunos países le llaman calabaza, zapallo. Pero acá nosotros en la costa lo conocemos como auyama. Tengo también ajo, papa criolla o papa amarilla. Voy a estar utilizando también una ramita de cilantro, una cebolla grande, blanca o cabezona. Y también voy a estar utilizando cebolla larga. También voy a necesitar un poco de leche, aproximadamente 500 mililitros de leche. Y también necesitaremos aceite, ya sea de oliva o del que ustedes tengan en casa, aceite vegetal. También necesitaremos crema de leche, solo un poquito, mantequilla. Y también vamos a estar utilizando caldo de pollo o fondo de pollo. Yo lo tengo aquí en este recipiente congelado porque ya lo tenía preparado hace varios días. Lo preparé y lo tenía en la nevera congelado, pero si ustedes no tienen caldo natural pueden estar utilizando este que viene en cubitos, caldo de gallina Maggi. También voy a estar utilizando pollo, pueden reemplazarlo por la parte del pollo que a ustedes más les guste, ya sea pechuga. Yo tenía estos muslitos en casa y son los que voy a estar utilizando. Como siempre, comino, orégano, laurel. Y también pimienta y sal. También voy a estar utilizando un poco de achiote en polvo y vinagre blanco. Y bueno, mis amores, comenzando vamos a estar preparando el pollo. Como les digo, yo tengo muslitos en casa, ya los lavé, ya les quité la piel. Y voy a estar agregando una cucharada de comino, una cucharada de orégano. Voy a estar salpimentando. Y también le voy a agregar una cucharada de achiote en polvo, un chorrito de vinagre blanco y también le voy a estar agregando el laurel, que en este caso lo tengo en hojas, así que lo voy a estar como partiendo en pedacitos. Pero si ustedes lo tienen en polvo, pues le agregan una cucharadita. Voy a estar utilizando también dos dientes de ajo grande a triturarlo. Y también le voy a estar agregando una cucharada de salsa de soya y una cucharadita de mostaza. Si aquí en el video se me olvida algún ingrediente, pues todos los estarán viendo aquí si se me olvida mencionarlos. Y en la cajita de información también encontrarán la lista de los ingredientes completos. Bueno, vamos a dejar marinar en la nevera mientras partimos y preparamos el resto de los ingredientes, que en este caso voy a comenzar con la auyama. Esta es una auyama bastante grande, mis amores. En cámara no se ve tan grande, pero esta auyama pesa aproximadamente 4 a 5 kilos. Es súper grande y yo voy a estar utilizando aproximadamente entre 1 kilo y medio a 2 kilos de auyama. Voy a partirla. Y la otra la voy a reservar. Miren qué hermosa está esta auyama. Esto fue un regalo que me hicieron. Y enseguida, apenas me la regalaron, decidí hacer esta deliciosa crema de auyama. Entonces, bueno, procedo a picar, a partir o a trocear la auyama. Y luego con una cuchara voy a extraer todas las semillas, las cuales voy a reservar para comerlas más tarde. Yo las utilizo en ensaladas o las como en snacks con uvas pasas. La verdad es que la semilla de la auyama y la piel de la auyama también es buenísima en fibra y vitaminas. Contienen ácido fólico, vitamina C, es muy buena. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pelar un poco la auyama, no toda, solamente un poco, para que no me quede como tan grumosa la crema, pero le voy a dejar también una parte. Procedo a picar en trozos más o menos medianos, entre medianos y pequeños. Y lo mismo voy a estar haciendo con la papa. Voy a picarla a mitades.
y con el resto de vegetales. Ahora en una sartén voy a llevar a calentar, voy a agregar un chorrito de aceite y voy a agregar la cebolla larga, la cebolla cabezona blanca, voy a agregar las ramitas del cilantro y también voy a agregar una cucharada de mantequilla y 3 a 4 dientes de ajo. Esto lo voy a estar dejando a que se cristalice y el resto de hojitas de cilantro las vamos a reservar. Agregamos también una hoja de laurel, una cucharada de orégano, una cucharada de comino. Agregamos sal y pimienta. Y vamos a sofreír. No importa el tamaño o la forma en que estén picados estos vegetales, porque luego esto lo vamos a procesar, así que lo importante es extraer todo el sabor. Ahora vamos a agregar nuestros trozos de papa y de auyama. Mis amores, ustedes pueden hacerlo sin agregarle la papa, pero a mí me gusta el sabor que le da esta papita amarilla a esta crema. Siento que con la papa no queda como tan dulce, porque pues por lo general la auyama es dulce, así que a mí me gusta hacerlo de esta manera, pero si ustedes quieren pueden omitir la papa. Ahora voy a estar agregando el caldo de pollo natural que les decía que ya tenía congelado y le voy a agregar también 1 litro de agua. Como yo les decía, ya yo tenía este caldo de pollo que tiene aproximadamente 1/2 litro. ¿Y cómo lo hago? Pues a veces procedemos a cocinar pechugas para hacer ensaladas, entonces el agüita donde cocinamos esas pechugas es lo que llamamos fondo o caldo de pollo. Ahora en otra sartén voy a agregar un chorrito de aceite y voy a colocar a dorar mis muslitos. Cuando se doren de un lado, procedo a voltearlos para que se doren del otro. Y luego de voltearlos, le voy a agregar el fondo que quedó donde los tenía preparados, donde los estaba marinando. Así que a ese fondito le agregué un pocillito de agua. Luego de un tiempito, cuando ustedes vean que ya la auyama está bastante blanda, que ya comenzó a ablandar, pueden apagar. Yo voy a estar troceándola un poquito más y la voy a llevar a la licuadora, pero si ustedes tienen de pronto licuadora de mano, pueden hacerlo con una licuadora de mano en el mismo recipiente donde la cocinen. Yo lo voy a estar haciendo en la licuadora, como les digo, porque no tengo este procesador de mano, así que solamente lo voy a llevar y le voy a agregar de leche. Dejamos que se licúe muy bien y luego lo llevamos nuevamente a la sartén. Mezclamos para que se integren todos los sabores y también pues procedo a probar a ver cómo está de sal, a ver si ya está en el punto de la sal o si es necesario agregarle. En este caso yo le agregué un poco más porque estaba un poco simple. Bueno, ya que dejé lista mi cremita, ahora procedo a mirar cómo va el pollo. Ya está doradito, como les digo, ustedes pueden hacerlo con el pollo que tengan en casa. Yo tenía estos muslitos, así que lo hice con estos muslitos, pero si ustedes tienen pechuga, pueden asar un pedacito de pechuga y listo. Procedemos a emplatar y miren qué deliciosa se ve, súper espesita y la verdad es que de sabor queda espectacular. Es un alimento muy nutritivo, económico, delicioso, es ideal para darle a los niños. Ahora agregamos un poco de crema de leche, colocamos nuestro pollito encima. Si tienen la pechuga, solamente tienen que desmenuzarla y colocarla encima.
y agregamos un poco de cilantro y listo, mis amores. Miren qué fácil y deliciosa esta receta, ideal para un almuerzo, para una cena, súper económica y sobre todo muy nutritiva. La auyama es un alimento muy nutritivo que contiene mucha fibra, que contiene mucha vitamina C, ácido fólico, también contiene betacarotenos, en fin, deliciosa.